Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al Etihad. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes, que encuentro que veremos hoy. El Manchester City contra el gran Paris Saint-Germain. Yo creo que el objetivo final es conseguir el título, empezando por ahí. Y lo que tienen que buscar el día de hoy es una victoria. A pesar de que lleva 3 puntos de ventaja y un empate no le vendría mal, pero 3 puntos lo alejaría de esa persecución tan cortita que hay. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo del contrario. ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Ederson! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se ¿qué fue? O vemos muchos goles. Supera su marcador. Tiene una autopista por el lateral. Ha llegado a ver a bloquearlo. La bocha la va a meter Maris al área. Quiso romper la red. Va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano a mano igual. ¡Gol! ¡Se lo empataron una vez! Ah, pero con los pies. Repetición de esta rápida recuperación de este equipo. Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta. Señores, qué pedazo de partido de vuelta que estamos viendo, ¿eh? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Acá con el trabajo. Y está. Ahí está, suspendan los 2 goles seguiditos. Siguen alejándose del rival, no los pueden detener. Queremos a JJ. Queremos a JJ. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por casi, si hubiese metido fuera de juego, pero esa pelota estuvo perfecta. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces quiero usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. No. No se puede andar regalando una pelota así. No, mira, la bote de nuevo. Ojo que se puede venir la contra. Entró por puro coraje. El referí que ha marcado posición adelantada. Phil Foden. Buena ocasión para Foden. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Córner cruzado que llega justo al cráter de Serkan. Llega bien para tapar. Danilo Pereira. Justo les ha quedado la pelota. Chance de gol para Phil Foden. Atento que se viene la contra. Y ahí siguen con un contragolpe que no logran concretar, una verdadera pena. Mira eso. Lo va a empatar ahora. Ha estado formidable el arquero.
Neymar sacando el tiro de esquina. Un maravilloso bloqueo. ¡Ay! La por bajo presión del rival. ¡Ahí está! ¡Colo! No menos. ¡Qué porquería! Yo le di al cuadrado y nunca la sacó. Un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo hace. Leo Messi, Leandro Paredes. Achraf. Lionel Andrés Messi. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Bien tapado ahí! Intentando aprovechar el córner, el Paris Saint-Germain para ponerse adelante. Y pidiendo que pase la bocha. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. De Bruyne. Okay. Mares. Mares. ¡Gol! Llega la ventaja. Pero eres tú que lo estás manejando. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Neymar, que quiere dar un mensaje, empieza a escribir en campo rival. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Bernardo Silva. Sterling. Para la pelota del área. Una jugada de ataque interrumpida. Ay. Neymar que intenta hacerse espacio. No se le da la posesión al local. No siempre gana lo que tiene más. La clarísima oportunidad dentro del área. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ola! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fútbol. Y la pelota llegó con peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Phil Foden. No. Que acaba de entregar el balón. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y hasta acá llegó Galán, corte defensivo. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Vamos, Cristian, tiene 8 gente viéndote ahí en vivo. Espectacular. Está claro que va a ir por el... Hay gente, 8 gente viendo el juego. Está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Ponte para esto. Rápido, ponemos las pilas. El Paris Saint-Germain arranca la segunda mitad con toda la ganas de darle vuelta al resultado. Vamos, Cristian, hay gente viéndote. Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Centro de él! Y lamentablemente la jugada que no prospera. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Entusiasmadísimo va el alto rival, pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque.
Nuno Mendes. Marquinhos. La tiene Nuno Mendes. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Buena recuperación en zona de peligro. Y digamos que no fue un tiro preciso. Coño, Cristian, 22 gente viéndote. Mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. No, hombre, no. Phil Foden. Gran corte defensivo. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Muy bueno el centro atrás. ¡Oh, no! ¡Qué malo soy! Supuestamente iba a... Tan bonita jugada. Para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. Marquinhos. Neymar. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Marco Verratti. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la su área. Cuidado que se quita un posible contraataque. Bernardo Silva. Alerta, Marcos. Ah, y no dices nada, ¿verdad? Ah, sí, la máquina. Leandro Paredes. Qué manera de regalar la pelota. Atención con el pase del fútbol. Ah, bueno. Ah, no, 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 no. Yo pegué de fuerte la pelota y lo único que hizo es errar el arco, por Dios. Desde el banco. Ay, Dios mío. Para su equipo, a ver si resulta. El malo soy yo hoy. Me puse nervioso por ver tanta gente viendo el juego. Mbappé. Ya de nosotros, pues yo no sé dónde han salido tanta gente. Ahorita son vos. Ya no tiene la pelota. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Maritz. Bueno, ocasión para. Ah, bueno. Y luego te encontrás mía hoy. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Mbappé. Ahí se viene y se anima, lo clava. Y fue bueno, magistral la recuperación. Ahí está Messi. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otro, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Rodrigo. Joao Cancelo. Ahí va Bernardo Silva. Cuidado con esto, puede ser. Impresionante que atreve esta fábrica de hacer goles que bastante del equipo. Finally. Reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver
lo que es capaz de hacer con los palos. Impresionante. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco peso. No es mira. No pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Esa pelota puede pasar al medio. Claro que no. La pelota la tiene dueño. Es el Messi. Gran bloqueo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Mbappé supera bien la marca. Directo al travesaño, pero hay bandera levantada. Cortando el juego Gueye. Mbappé. Ha estado formidable el arquero. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Esa pelota es perdida por De Bruyne. El pase de De Bruyne no es bueno. Marco Verratti. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro termina la acción de este partido. Electrizante resultado. GG's en el chat, GG's en el chat. Con esto se escala el mejor perfilado para el título. La verdad que no tenía una actuación excelente. Dale. Es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Hoy este equipo podría coronarse campeón y llevarse el título que tanto anheló desde que arrancó toda esta historia. Liverpool se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Si vos te fijás la cara de los jugadores, no es de pesimismo, mucho menos. Es de alegría, porque hoy van a salir a buscar ese resultado, van a salir a buscar los tres puntos para conseguir lo que han buscado siempre, levantar el título. ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Gol! Bueno, bueno. Esperado el resultado, ahora se complicaron. Es que Danilo haciéndome un gol, no menos. ¿Qué podía suceder esto? Pues va y salta la liebre, ¿eh? Estos partidos hay que jugar. Y es que seguimos con el partido 1-0.
se viene Mané. La luz.